Buena gente de YouTube, seguimos con Project Zomboid, esta partida colaborativa, segunda temporada, que estamos con Jules, con Steffi, con Simbo, que estoy muteado, no me escuchan, entro en la partida, estamos en directo de la plataforma morada y nos vamos. Emocionó cortando un árbol y le dio seguro. ¡Ay! Se creía que ¡ay! ¡Ay! ¡Qué mayor estoy! ¡Qué mayor estoy! ¡Qué poquito me quejo! ¡Qué mayor estoy! ¡Qué poquito me quejo! ¡Ay! ¡Ay! Ay. Tengo vodka para ver nada más. Sí. Vodka, eso es malísimo, hija. ¡Hola, poeta! Ay. Perdón, me muteé. Dios. Me muteé de mute en Discord. Sí, pero, Dios mío, o sea, de repente la voz de Dios, ¿eh? Dios. Sí, muy profunda, ¿verdad? Bueno, gracias. Soy tu consciente. Bueno, no se lo sabes, pero según la película Dogma, Dios es una mujer. Y es Alanis Morissette, creo, además. Pero, ¿por qué no? Con más razón. Sí. It's like raining. Uno de los muy importantes. Claro. Estaba diciendo antes de que vos putees a un Buda. Escúchame, tendríamos que ir a buscar estanterías de donde vinimos. Sí. O sea, tendríamos que deslutear e ir a buscar estanterías para sí. mí. Porque, chicos, desluteemos, o sea, almacenamiento piso, no tenemos. Ordenaremos fuera sí, dale, vamos. De horario. Vale. Dijo nunca nadie, pero dijo nunca sí, nadie. Dale. Vale, o sea, lo tiramos todo al suelo, ¿no? Sí, adentro de la casa, pero todo al suelo. Adentro de la casa. Pero espérate, son las 8. Dentro de la casa. Sí, tenemos que dormir, pero antes de ir a dormir, tratemos de deslutear. Ah, sí, claro. Claro. Bombón, corazón, criatura del cielo. Corazón de melón, de melón. Es una canción de mi época. Sí, melón. A ver, cómo estoy de hambre. Bueno, me comería ahora mismo algo bien rico. A ver. ¿A quién te comerías, dijiste? Algo bien rico. No voy a preguntar. No preguntes. Pero tengo a Chimbo aquí, o sea, digo más. Ojo. ¿Tienes este neumático en el piso? Eso me pasa por hablar. Claro. Ay, mira. Mira como una piñita latada, va. Que siempre apetece. Piñita. ¿Qué pasa? ¿Me llamaron? Voy a tirar los bidones de gasolina directamente. Ay, que sepan. No lo había pensado, Simón. ¿No lo había pensado? Todo el escabio acá. No lo había pensado. Me encanta que utilicemos la secadora de la lavadora para guardar cosas. Cosos. Obvio. Es que sí. Yo empecé a guardar cosas ahí porque bueno, la vida. Identifico que no vamos a lavar la ropa, ¿verdad? Uf, qué rico beber el váter. ¿Quién es un Murloc? Yo, que estaba bebiendo el váter, perdón. El viejo ese. Ah, bueno, trajimos. Sí, bueno. Armé la previa recién, chicos. Si alguien quiere algo, me avisa. Guarda que ahí, te sí. En el piso, te aviso. Hay un poco de bebida en el suelo. Sí. Hay un poco de suelo en tu bebida. ¿Querrás decir? Para, ¿por qué hay bolsas de más? ¡Ah! Lo mismo os habéis equivocado. Habéis pensado que en vez de crear una granja tenemos que montar un bar. Ey, sí, un poco sí. Los zombies podrían necesitar cosas. Claro. Acabo de leer revista Encula tu vehículo y era en chula. Sí. Uf, qué rico, mami. Magnífica. Esta es la mejor revista. La mejor. En tiempo de necesidad, por favor, encula lo que te haga falta. Claro que siempre. Yo creo que encular vehículos ya estamos expertos acá, especialmente sí. Contra los árboles. Ojo, no es culpa mía. Los árboles se ponen en medio, yo creo que se mueven. Los árboles se ponen en el medio totalmente. No, yo digo claro, ¿por qué trajeron un neumático? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué trajeron un neumático? Porque yo tenía uno en el baúl de mi auto y lo tiré en el piso. Ok, esto lo dejo. Okay. Che, ¿había acá? Estoy, ¿eh? Maquillaje, papel. Ah, gato, no, aquí está el gato. Gato, gato. Comida, no, me la voy a llevar. Voy a llevar esto para allá. ¿No? Y habéis metido comida y todo aquí, esto qué, tío. No, tiramos todo, después veremos. O sea, chicos, se verá lo que se hace acá. Sí, estamos poco a poco. Yo aquí, te ayudo. Ay, miren el poco a poco. Te es el pío. Engánchalo todo, a lo bestia. Porque hay un walkie-talkie dentro, tío. Sí, ya fue. ¿Qué sé yo?
Ah, capaz es el mío. Ah, que te estás metiendo el walkie talkie por ahí. Vale, perfecto. Mira lo que tengo para vos. No, hombre, no me vas a hacer buscar el piso, o sea. No te voy a hacer buscar el piso. Descartado. No te voy a hacer buscar el piso, que no, que no. A ver. Ya no me cabe más. Tenés uno de cada tipo ahora. Me suena que me están comprando. Ah, no sé. Me suena que me están comprando. No sé de qué me estás hablando. Muchas gracias. Mi yo de acá no tiene nada que ver con mi yo. Mira. ¡Ey! Que ver, ayer para. Te di un gorro de papel. Ya lo sé. ¡Ay, te tenemos lo termo! Sí. Miren, tenemos termo. Nos falta conseguir el mate nada más. Dije, pero hay otro termo más. Sí, no, el mate no, ni idea. Todavía no. Me voy a sacar del piso para que no lo perdamos. Yo tengo varios walkie-talkies. No sé por qué tengo varios walkie-talkies. Yo no sé quién tiene. No tengo idea por qué tenés varios walkie-talkies. Porque es seguramente yo el mío lo dejé en algún lado, chicos. Ah, entonces está ahí. Lupa. Ah, sí, yo encontré una lupa. Y pantalones de bombero tengo varios, no entiendo nada. ¿Qué habrás hecho con tantos bomberos? Eso digo yo. Papá. ¿Y por qué no he sido llamado a ellos? Es que yo soy bombero, no sé si lo sabes. Lo que pasa es que soy un bombero ya retirado, evidentemente, porque soy Psycho Granddaddy, pero... Claro. Claramente. Muy, muy retirado. Bastante. Sí. Ok, a ver. Tengo esto, tengo... Faltan cosas todavía, ¿eh? Yo esto sí, voy a tirar basura. Sí. Mi auto ya está totalmente vacío, así sí, que... Sí, estamos terminando con el otro. Aquí cantimplora, walkie-talkie, yo no entiendo nada. No, cantimplora yo tengo la mía, así que... Botón derecho, buscar en el suelo. Ok. No veo una mierda. Son las 10, ¿eh? Porque ahí parece un búho. Para eso ya está disfrutando demasiado, ay, tipo... Eso ya está celebrando la victoria de Argentina. Lo dejo en el baúl del auto. Y voy a dejar este neumático en el piso también, porque al pedo llevarlo, dejarlo encima. El búho argentino. ¡Wow, che! ¡Messi! Y eso no es por nada, pero basta batería del auto. Ay, Dios. ¡Ah! Sí, ¿no hay un bodyblock? De... Sí, hay. O sea, me he hecho... Me he hecho daño cargando, cabrones. Sí. Ok, listo. Yo ya desluteé todo. ¿Falta algo más? No. La ventana sigue rota, ¿eh? Como se cuela un zombie, vamos a flipar. Vamos para arriba. Sí, chicos, sí. ¿Quién es el que pone las cosas vacías y las deslutea en los camiones y cosas así? Pues ya es, van como 10 que me encuentro. ¿Tú quién crees? Yo los tiro en el cubo de basura. O sea, no sabemos quién es, ¿verdad? Sí, me parece así. Bien. Che, ¿sabes lo que no encuentro acá? ¿Dónde está el bidón? ¿El dispenser era? ¿Cómo ya, se llamaba? La parte de abajo. Estoy durmiendo. Ah, mira vos. En vez de tirar tu basura, dormís. ¿Qué dice mi basura? Venga, Steph me estaba respondiendo, ¿dónde dejaste el dispensa, la parte de abajo del dispensa? Tengo acá un dispensa. A dormir. De agua, ya te lo doy. Ok, ahí prendo la luz, si podés ponerlo acá en algún lado. Hostia, verdad, la luz. ¿Sí no tenemos motor de gasolina, luz, tía? Por ejemplo. Sí tenemos motor. Ah, ¿tenemos un motor? Lo que no tenemos es el libro. ¡Ah! Algo iba a fallar. Ella le gusta ¿no tenemos el libro? ¿No tenemos el libro? ¿El libro de aprender a usar un motor? No tenemos mucha literatura. Bueno, igual ahora estuve mirando y en donde estábamos es efectivamente el mall. Va a haber mucho zombie, pero va a haber muchísimo loot, así que yo creo... Que podemos llegar a conseguir todos los libros que necesitemos ahí, pero va a haber que ir con mucho cuidado, o sea, va a haber que ir agachados, tratando de no llamar la atención y toda la buena. Y si hacemos una cosa, si limpiamos una parte del parking, o la parte de la entrada, ¿vale? Que no haya horditas hacia alrededor, y nos asomamos al mall y pegamos un grito y que vayan saliendo ellos. Esa es otra opción, ir con el auto, bocinar por la puerta del mall e ir a escondernos a algún lugar que no nos vean y atraerlos. Claro, es que yo creo que eso podría ser bastante... Que, por cierto, si os acostáis, dormimos, ¿eh? Es que...
Sí, dame un segundito que estoy pasando agua de un bidón al otro y poniendo el bidón en el dispensar de agua. Es Yula que queda por dormir nomás. Sí, 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 sí. Que, a ver, estoy trabajando, carajo. Yul, ¿te has rapado el lateral? Me corté el pelo, pero no en el juego. No, no, ya, ya. ¿Te has cortado el lateral, sí? Siempre tiene cortado el lateral. Sí, que no se lo había notado. O sea, se lo había notado en fotos y eso, pero no en directo. Te queda súper guay, ¿eh? Es que me gusta mucho ese corte de pelo. Sí, corazón, me corté un montón. Mola, mola. Oye, ya se ha acostado. Mira. Vale, despertamos. ¿Cuándo? ¿Tipo ahora? ¡Ay, me pasé! Buen día, perdón, me quedé dormida. ¡Ah! Pasa nada. Yo justamente a cero de fatiga. ¡Feliz! Hola, ¿qué tal? Sí, corazón, me corté el pelo. Muchísimo me lo corté, además. Bueno, ya me lo señalas. Va. Bien. Miren, ya tenemos dispensador. Dios mío, qué cantidad de comida. Sí, bueno, más de comida, yo creo que ahí hay bebida, ¿verdad? Las dos cosas. Hay mucha borrachera. Sí, hay mucha más bebida que comida, sí. Dios. Bueno, agarren comida, chiquis. Agarren un poco de bebidas que no sean alcohólicas. Una copita. Recuerden que tenemos. Y agarren armas de más, ¿eh? Voy a agarrar todas las hachas que estén acá en el piso. Buscar en el suelo. A ver. ¿Qué me quiero llevar? Yo con el hacha de una mano, el hacha de dos y la katana. La katana es que me da pena usarla porque... La katana la vamos a necesitar si empezamos a limpiar la cantidad de zombies que va a haber seguramente dentro del coso. El problema es que yo ya estoy llevando está por la mitad de vida. Que lo reparé. Uh-huh. Y fíjate, creo que no la puedes reparar. ¿La katana? No se puede reparar que yo sepa, fíjate. No, clic derecho no me sale reparar. Ah, ok, se llevaron. Pero tenés que tener los equipamientos para repararla encima. Ah, vale, pues entonces no lo sé. Yo estoy agarrando un poco de comida. Llevemos vendas. Llevemos toallitas con alcohol. Voy a llevar la aguja de sutura. Pero por si nos da sueño. El hacha de leñador sí que se puede reparar, pero me sale en rojo, como diciendo, no tienes los ingredientes. Pero la katana es que ni siquiera me sale de reparar, ¿sabes? Claro. Yo voy a llevar cosas para reparar y las voy a dejar en el auto, ¿sí? Vale. Okay. Y por las dudas voy a llevar, no sé, llaves inglesas, demás, por si... ¿Hay una linterna en el piso? Esta creo que es tuya. ¿La agarro, querés? La agarro y te la doy por las dudas. Para que no pierdas, tengo una linterna de mano, ¿eh? Ah, listo. Pero la linterna que está acá es como fuerte. Sí, pasa que... Nada, por lo que uso la linterna, la verdad. No, sí. Te reentiendo. Bueno, me llevo la aguja de sutura por las dudas. Hay un botiquín, lo voy a tirar. Me voy a llevar la venda del botiquín. Y a ver si hay más acá. Ay, qué cierre. No, acá hay más pilas. Me voy a llevar todas las pilas de la casa y las voy a llevar adentro del auto. Porque las re necesitamos ayer y no las teníamos. ¿Cómo era la opción para buscar? Botón derecho o buscar en el suelo. Bien. Ok. Voy a dejar todas estas cosas en el auto y voy a agarrar más comida, aunque allá vamos a encontrar más comida seguro. Bueno, con las armas que llevo ya tengo que ir bien. A ver, tengo... Sí, se chorearon masivamente las armas igual, ¿eh? Desaparecieron. Yo las agarré para meterlas en el auto para llevarlas. Fueron rapidito. Oye, mi cantimplora, tío. ¿Ha volado mi cantimplora? La habré pasado... estaba en el piso y la agarré porque creí que era de Steph. Claro. Ah, vale. Yo he visto una cantimplora en uno de los coches, sí. Sí, porfa. Estaba muy perdida ahí en el medio de las cosas y la guardé para que no se... Ahora me la da, no te preocupes, sí. Ojo al dato. Del camión he cogido también varias armas o herramientas. Las he puesto en el baño, aquí en la primera pileta del baño. Agarren armas, chicos. Vamos a necesitarlas por las dudas. Por eso, el hacha, ¿cómo se llama el otro que desmonta cosas? Almádena. ¿Palanqueta? A la almádena, eso. ¿Tenemos una almádena? Yo pensaba que no teníamos almádena, tío. Sí, yo traje una almádena. Ah, güey.
Yo estoy dejando, chicos, en el baúl de mi auto para que lo tengan en cuenta. Tengo analgésicos, tengo comida a tirar para el techo, tengo objetos para reparar. Pon la cantimplora, porfa, y la cojo de ahí. La linterna, y ahí te doy tu cantimplora que la estoy dejando acá en el auto. Espera, porque estoy pasando otras cosas. ¿La tiro al piso, querés? Donde quieras. Ahí está en el piso. Vale, gracias. Y estoy dejando todas estas cosas acá y las armas extras que agarré, cosa que las tenemos a mano en uno de los autos por cualquier cosa. Perdón. Y estoy llevando la jarra de agua vacía para que la llenemos en algún lado. La jarra de... jarra te refieres a bidones, ¿no? Partidos, vamos juntos. Sí, el bidón de agua. A ver, en principio, a ver, déjame ver el mapa. En principio es otra vez hacer la línea recta, ¿no? Y entrar en el parking. Sí. En vez de dar toda la vuelta, ¿queréis que entremos recto en el parking? O sea, en vez de torcer en la primera curva, si no seguís recto y entrar en el parking. Yo no entraría por otro camino que no hayamos entrado porque vamos a traer más zombies, pero como quieran ustedes. Ah, vale, venga, bien, me parece. Vale, pues entonces damos toda la vuelta y ya está. Vale. Yo era porque como seguramente vaguen y caminen por ahí, pues seguramente esté otra vez lleno todo. Claro, pero bueno. Claro, a ver, el sí puede ser. Es posible. Puede que sí, puede que no. No, estamos bien. Ya con lo que tenemos... Ah, ¿sabes qué voy a agarrar? Voy a agarrar esto. Vale. Daigo, tengo acá un arma que si vos querés matar con ganas a una horda, va a ser con esta, ¿eh? La horquilla esta de jardín, no sabes lo que es. Sí, también, ¿no? Pero esa de hacha, tipo hacha. La voy a meter acá en el auto. Bueno, déjala por ahí. No, es tipo lanza. Vale. ¿Seguro? Ah, sí, sé cuál es. La metí acá en el auto, listo. Yo la estoy lista. Ahí también por aquí. Bueno, Nanay, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Orbato dice, ¿y tienen almácigas? Si por casualidad aparecen los caballeros que dicen ni necesitarán un arma. Qué malo, Orbato. Me voy a subir. ¿No me deja? Hola. Dios mío. Venga, ya estoy dentro, ¿eh? El capó del Hammer está abierto. ¿O soy yo el único que lo veo abierto? No, yo lo veo también. Vale, este F está también. Ah, está en el DeLorean, ¿no? Vale. Sí. Y si vamos a montar conmigo porque ya confía en la conducción del camión, ¿a que sí? No lo sé. Es que el camión me da más seguridad. Sí, ¿no? No sé por qué, ¿no? Prefiero estar en el camión a venir al camión venidos a mí. Perdona, chaval. ¿Qué haces pitando? Ay, Dios mío. ¿Está haciendo? Sí, ha pitado. ¿Por qué ha pitado? Ah, bueno, pero vienen. No lo sé, pero vienen. O sea, no es que se hayan parado o algo. ¿Ha pitado para ver si funciona o qué? Mira ese. ¿Qué ha dicho? ¿Vaya? Uy, qué susto. No lo sé. Oh, shit. Ya, por esquiva un zombie. Ya no me fío tanto de... Era por aquí, ¿no? ¿Era por aquí? No, al contrario. Es al contrario. Perdón. Es al contrario, gente. Seguido a Steph. Es que Simbo no me da instrucciones, entonces estoy improvisando. Es que estaba cargando el mapa, es que no lo estaba desplegando. Eso lleva un rifle, una escopeta o yo qué sé, tío. Dale. Dale. Ah, ¿que vamos nosotros delante o qué? Quiero revisar el para... Hammer. Viene un zombie por el lado, Steph. Lo vi, déjalo ahí. Viene otro por delante. Hay dos. Espérate, Simbo, que no quiero que esto se descontrole, ¿vale? Vale, ¿me bajo? De momento no. Vale, tarde. Tarde. Estoy bajando. Hay otro delante. Viene otro. Viene. Delante de este. Vale. Corbata con clip. ¿Qué cojones, tío? Morí. Cuidado. Morite. No te levantes. Ay, Dios mío. Que no te levantes. Vale, venga, va. Ah, espérate, que le van a seguir pegando. Cuidado a ver si te va a morder. Muerte. Vale. ¿Dónde está esta mujer? Vale. No sé. ¿Está revisando el Hammer ahí de camuflaje? Sí.
Bueno, montate en el coche, Esté. Montate en esta. A ver. Ay, Dios. ¿Esperamos a Jules o qué? Sí, sí. Me estoy viniendo acá para hablar con ustedes. Mira, hay un mini arbolito ahí que lo veo. Escucho zombies. Yes. ¿Ya, Jules? Mándale. Venga, vámonos. Simbo, tenemos que dar toda la vuelta, por donde entramos otra vez. Sí, vale. ¿Venme diciendo? Para abajo. Todo, es decir, todo recto. Hasta hacer dos curvas. Claro. Todo recto hasta hacer dos curvas. Adelante, vale. Hasta dos curvas. El DeLorean está hecho mierda, ¿eh? No veas tú la cantidad de sangre que tiene. Buah. El pobrecito estaba limpito, nuevo. Qué poco ha durado. Claro. Y un árbol que se acaba de comer, o casi. ¿Sí? No te fíes, ¿eh? Porque nosotros no lo vemos eso por el laje, no es lo mismo. Lo que vemos nosotros que es lo que pasa. Vale. Sigo recto. Sí, sí, son dos curvas lo que tienes que pasar. Vale, esto recto. Hostia, que hay gente aquí, ¿no? Sí. Cuidado, que hay una manifa. Esto es una manifa. Sí, ¿eh? Y aquí espérate porque se viene otra vez esto. Vale. Vale, primera curva, ¿no? Eso es. Y sigo recto. No sé tú, pero aquí hay muchísima... Ver, esta es la segunda curva. Tú ya recto. Tú ya recto hasta el parking. Sigue recto y llegas al parking. Yo no sé si ha sido buena idea. Hostia. Madre mía. Vale, esto es el parking. Aquí giramos, ¿verdad? Voy a traerlo para acá porque así no se... Sí, sí, así no se lo comen ellos. Que yo con un camión lo tengo más fácil. En la siguiente, cuidado con el árbol. Eso, la siguiente a la izquierda o por ahí, ya por donde sea, a la izquierda. Así los traigo para acá. Y nosotros nos pillamos para acá y ellos se despistan y se quedan yéndose para allá. A ver si funciona. Aquí hay muchísimos zombies, tío. O sea, tú... Y ahora aquí entramos, ¿no? ¿Simbo? Eso es. ¿Simbo? Sí, lo que te decía. ¿No me has escuchado? No te escucho. O sea, no sé si es que... Vale, los zombies van a entrar. Vale, no sé. Steph y Jules te decían que han entrado por la parte por la que salimos el último día. Que era la primera calle que hemos pasado a la izquierda. Si sigues hacia adelante. Pues no es eso. No es eso lo que quedamos, pero bueno. Yo le dije, seguimos recto y me ha dicho no. Eso es pasa la heladería. Hostia, todo esto va para allá, ¿eh? Ojo que todo esto va para allá. Por eso te digo, ¿qué hago? Ellos están enfrente nuestro ya. Sí, están aquí al lado, ¿no lo ves? Mira. Sí. Da la vuelta. Vale. Madre mía, lo que viene aquí. Madre mía. Vale, vamos por aquí. Esto es un parking bien gordo, ¿eh? A ver, que creo que dónde está este. Este se ha quedado quieta, ¿no? Sí, este se ha quedado quieta. Uf. A ver cómo salimos de esta. Yo sigo pitando a ver si los atraigo. Y se los quito de encima. No sé si vienen, no vienen. Vale, ya empiezan a venir. A ver, me los llevo para acá. No intenté cambiar de lugar. ¿Dónde está Steph? Ah, Steph está contigo, vale. Está conmigo. A ver si los atraemos para acá y podemos dar la vuelta por la carretera, ¿o qué? ¿Damos la vuelta otra vez por la carretera? Sí, me parece buena idea. Dar la vuelta a la izquierda, por atrás del complejo de cine. Sí.
No, pero por ahí no, porque ellos vienen detrás nuestra. Ellos vienen detrás nuestra. No sé qué está haciendo. Mi. Es que no sé cuál es la estrategia. No sé cuál es la estrategia ahora mismo. Estoy un poco perdido. Idem. Han vuelto a la parte de la heladería. Lo ven en el mapa. Están dando vueltas. A ver, podríamos bajarnos y limpiando según lo que vaya viniendo por aquí cerca, que es poquito, pero... ¿Te atreves o...? Sí, bajo. Pues venga. Fuera. Apago el motor, bajo... Ah, no, pero vienen muchos, ¿eh? Vienen muchos, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿eh? Aquí arriba vienen 4, 5, 6, sin voz. Vienen muchos, ¿eh? Vale, voy. Aquí ya trae uno. Te quedas solo, ¿eh? Vigila tu espalda. Simbo, tráelo para acá, detrás del camión, detrás del camión, que estoy contigo. Vale. Ten cuidado que se te vienen... Vale, se te vienen varios, ¿eh? Cógete tú este. Sí. ¿Quién sigue pitando, tío? Cuidado que viene otro por aquí, por este lado del camión. ¿Qué pasa? Hostia, que se han traído toda la horda, Simbo. Deja el camión, vente, Simbo, Simbo. Corre. Salí. Aléjalos del camión y yo intento ir a por él, ¿vale? Vale. ¿Lo llamo? Voy yo. ¿A dónde vas? Espérate. ¿Dónde anda vos? Esto no, ¿eh? Vayan. Ahí va. Venga, ya. Simbo, ¿dónde está Simbo? Salí para afuera. Que uno se monte conmigo y otro se monte con Simbo. Uy, se monte con Simbo. Sí, el problema es que no sé dónde está Simbo. Móntate. Si pones el mapa, te dice dónde está Simbo. Pon el mapa y dímelo. Está con Jules. Vale, perfecto. Es que estaba yo intentando hacer la estrategia del camión, ¿sabes? Es nuestra. Vale. Sí, pero como te vi con zombies y todo eso... Che, pero ¿a dónde estamos yendo? A la derecha. Vamos a ir por el parking de arriba, ¿no? Vamos por el parking de arriba, ¿no, Jules? Dale, vaya. Que viene mucho zombie del bosque, ¿te has dado cuenta? Sí, va a acabar un segundo. Ah, no. Vale, ¿qué hacemos? Izquierda, derecha. A los restaurantes de arriba, a los de abajo. Jules. No, a los de abajo. ¿Sí? Es que no sé si habrá mucho zombie aquí, ¿eh? Tiene que haber poco, sí. Please, tengo que haber puesto todo el punto que. Ah. ¡Hostia! Hordita, ¿eh? Horda, adelante. Siguen habiendo un montón. O sea, no va a terminar mal. No va a terminar más. O sea, va a terminar mal, sí, pero no va a terminar más. Hordita, me han visto. Dime, Steph. Que va a haber que empezar a matar zombies porque hay demasiados y... Sí. No se va a poder lootear esto si no matamos. Sí. Y mira, vienen más por la izquierda. O sea, yo me pondría aquí a limpiar y a tomar por culo, tío. Aquí no hay muchos, ¿no? Sí, totalmente. Aquí no hay muchos. Agarro un auto de estos, chabón, y empiezo a pasarles por encima. Uno que no vayamos a usar nosotros. ¿Voy a darle la vuelta? ¿Te sumas a chocar zombies? Consigo dos autos. Esto es un poco suicida. Venga. ¿Por qué suicida? Bájate. Ya no da más. Bien, se van.
Venga, regístrate un coche. Corre. Yo te cubro. Yo te intento cubrir. Dale, vos cubrime. Voy a comer mientras unas patatitas, lo que te cubro. Che, escuché ruido de coso. Ese anda, listo, ahí busco otro. Acá que saco el push to talk. Vale. Sí, hay zombies en el edificio detrás tuya, Steph. Ya viene uno. Listo. Vienen varios, Ahí me escuchas. ¿No tienes armas? No, lo dije. Ah, pues móntate en el coche y vete chocando gente si quieres. Esto te los quito yo de encima. Ya. Cuidado que te viene uno por detrás. Sí. Uy. ¡Ah! ¡Hostia, cabrona! Ah, vienen un montón. Si quieres subite y buscamos. No, yo voy con este, no te preocupes. Dale. Pero no te gastes el coche en eso. Bueno, sí, gástatelo en eso, sí. Esta gente están. Vale. Steph, esta gente están al sur del... ¿Me escuchas? Sí. Esta gente están al sur del todo el centro comercial, al otro lado, ¿vale? Al otro lado de todo el edificio grande verde, en esta misma dirección en línea recta, ¿vale? Vale. Venga, pues ve para allá tú primero y haz lo que quieras hacer, va. Prepárate para bajarte del coche sin esperar a que te rodeen, ¿eh? A ver la que lía. No, pero no te metas en un círculo con ellos. Has pasado en larga. ¡Oh! Steph, sal de ahí. Viene horda, sal de ahí. Viene horda, sal de ahí. Sube otra vez. Viene horda. Se los voy a quitar a esta gente pitando. Se los voy a quitar a esta gente pitando porque es un locuro lo que hay ahí, ¿eh? Vale, están aquí. Steph, están aquí. Steph, vuelve. Steph, están aquí. Viene una horda desde abajo. Jules, no te metas ahí porque te va a pillar la horda. ¡Jules! Me cago en la leche. No me escucha. Steph, quédate vigilando. Jules, que viene una horda por abajo. Que viene una horda súper grande desde abajo. No te quedes ahí porque he pitado y vienen todos en esta dirección. Móntate en el coche. Está bien, no pasa nada. Escuchame una cosa. La entrada trasera del shopping está medianamente libre. Vale. Vamos por ahí, vamos despacito y ya traemos. Vale, corre. Vámonos. Vienen todos para acá. Salid por la derecha, salid por donde podáis. No pitéis más, ¿eh? La madre que los parió. Se ha escuchado un disparo, me cago en la leche, tío. Vale, espérate. Nos quedamos aquí un segundo. Hay una estación de gasolina. Izquierda. Derecha. Espérate, que hay muchos zombies delante. No importa, que me van a agarrar de atrás. ¿Te van a agarrar de atrás? No viene nadie. Bueno, venga, va. Para izquierda o derecha. En algún momento nos tendremos que hacer. ¡Ay, madre mía! ¿Qué te pasó? Porque hay muchos zombies ahí, tía. ¿Nos hacemos fuerte aquí o qué? Ese es mi DeLorean. Venga, nos hacemos fuerte aquí, bajad. Pero para abajo, vengan. Venga, pues ve tú, lidera. Lidera. ¿Te montas? Hola, dedo. Listo, hacía. No entiendo dónde quiere ir. Yo qué sé, no lo sé. Yo a veces ya dejo de insistir. Yo porque... mi mochila que está atrás. Hazme el favor. ¿Puedes abrir el mapa y decirme dónde están ellos? Sí. Están yendo al edificio verde grande. No, dime norte, sur, este, oeste. O arriba, abajo, izquierda, derecha.
Abajo izquierda, arriba derecha, yo qué sé. A tu izquierda. Izquierda, vale, por aquí. Voy para acá. No, están dando vueltas. Vuelve. Dios mío. Bueno, son las 6:20 de la tarde, ¿eh? Sí, son las 6:20 de la tarde. Sí, sí. Están yendo, están saliendo, sí, seguí para donde está. Si no nos hacemos fuerte. Derecho. Ahí están, derecho, ahí están. Ya lo he visto. Ok. Es que no. Dios. No sé qué están haciendo, voy a seguirlo, a ver qué pasa. Bueno. Es que es lo que te digo, no está claro, la estrategia no está clara, entonces es como que. Pues nada, vamos a dejarlo que guíe y ya está. No sé qué está haciendo ahora. Persevera y no triunfarás. Sigue dando vueltas, no sé. ¿Para qué? No sé. ¿Qué quería hacer? ¿Dónde vamos? A ver. No. Esta es la entrada trasera del shopping. Acá, dentro de todo, hay menos zombies que en todo el resto. Podemos intentar por acá a ver qué hay abajo. Tienes una horda a tu izquierda, para empezar. ¿Qué hacemos? ¿Nos bajamos aquí? Sí, a ver. Pero no es a la izquierda, no vamos a ir a la izquierda. Vamos para... Vale, pues venga, empezamos ya porque viene una horda. O sea, vamos, nos bajamos. A ver, tío, ok, alguien. No os tiréis a lo loco, ¿eh? ¿Tenés un...? No, acá sin atraer demasiado. Acá. Como para tratar de... Los que atrajimos los vamos matando. Pero, Steph, ¿tú por qué no tienes arma ni armadura ni nada? ¿Qué ha pasado? Quizás porque me morí, porque se bugueó el auto y porque por eso quería buscar mis cosas en el derecho. Ah, no me he enterado que te habías muerto. No te había... ¿Quieres que vayamos a intentar a buscar tus cosas primero, Steph? Bien, varios. Pero pelea sin vos, ¿cómo que vienen varios? Mira, cuidado, dice. Lleva... Estoy poniéndome el arma, que no la tenía, perdón. No te había puesto. La madre que te parió. Igual quedémonos cerca de los autos, limpiemos lo que ya trajimos, ¿sí? Bueno, espera. Sin atraer más dentro. Mira, ese tiene casco y rodillera, póntelo, Steph. Sí. Cuidado que viene. El payaso. A ver, por la izquierda no viene nadie. Por arriba ahora mismo no viene nadie. Por la derecha sí. Por la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por abajo tampoco miréis porque abajo a la derecha hay mucho, ¿vale? Dale, vamos a traer estos de acá. ¿Tanteemos el grupo de la derecha? ¿Derechito? Vale, nosotros nos quedamos quietos. Esteve y Simbo conmigo. Y dejad a Yu que vaya sole y que los vaya trayendo, ¿vale? Y nos enfrentamos a lo que traiga Jules. Igual viene uno, ¿vale? Acá, así que voy de a poquito y los que vayan viniendo. ¡Ay! Esté vigilando por atrás, ¿vale? Esté es la que vigila y Simbo... Estoy en forma de faro. Vale. Sí, yo estoy dando vuelta. Simbo, acércate por detrás a Jules, pero acércate por detrás a Jules, para que los zombies la vean primero a ella que a ti. Para que tú no cojas más agro de lo que coge ella. Vale, ahí vienen tres. Vale. Estamos bien. Estos se mueren relativamente bien. Vamos, a ver. Vale, eso ya de ahí son fáciles. ¿Cuál es mi idea? Que si tratamos de entrar al shopping para entrar enganchados, hay otro grupito abajo. Tratando de matar la menor cantidad posible adentro porque va a haber mucho zombie adentro también. Steve, ¿no te has cogido el casco y la rodillera de ese zombie, no? ¿O sí? Me puse las rodilleras de coso, no vi que tenía casco. El casco está ahí, el pantalón blanco y camisa azul. ¿Está en el suelo el casco? Sí, está en el suelo. ¿Está en el suelo? ¿Sabes que otras tuyo? ¿Te estoy tomando agua? Lo veo. No, yo no estoy tomando agua. Ahí. Ese es Steve. Vale, ¿el grupito de abajo nos encargamos de él o no hace falta? Pasamos de ellos. ¿Lo has encontrado, Steph? Aquí. Necesito que... No, pero me das... ¿Me pasas algo para tomar, por favor? Porque... ¿De comida o de agua? No, parece casco. Agua. ¿El casco sangriento no lo ves aquí? Cosas están conmigo. ¿El casco sangriento aquí no lo ves en el suelo? En el suelo, no en el zombie. Ah, en el suelo sí. Ah, pensé en el zombie. Gracias. ¿Qué quieres, comida o agua? Ya que no tengo mi gorrito. Agua. Toma, cantimplora, te la pongo en el suelo, cógela. Cógela. Chicos, necesitan tomar, sí, comer. Sí, tomo algo. Y te lo sí, digo. Estamos en ello. Listo, ahí está. Gracias. Voy a comer algo porque tengo 40 de hambre. ¿Por qué no te agarras algo del baúl de mi auto? Voy a ver, y también. La izquierda se movió, así que vamos bien. Y esta de la derecha está lo suficientemente lejos de la puerta que nos jode, pero podríamos atraerla de a poco y matarla si nos jode después tampoco. Y acercamos más los autos al portón. Uy, cerré.
Sí, señor. Vale, tened cuidado de no provocar al grupito que está abajo, ¿vale? Seguid las líneas del parking, las líneas de aparcamiento, seguidla en dirección a la camioneta roja para no provocar a los zombies de ahí, ¿vale? Lo que estaba diciendo era justamente que por ahí nos conviene matar a esos. Ah, que nos conviene matarlo. Ah, vale, pues vamos para allá. Y para que no se nos acerquen después sin querer. Pues venga, vamos despacito. ¿Quién lo provoca? ¿Tú, Jules? A ver, podemos ir de a poquito. Estos que están mirando para acá me van a terminar viendo. A ver. Espérate, quietos. Quietos, que solo vean a uno. Steph, no te muevas, espérate. Que solo vean a uno. A ver, mientras que no traigamos a más de 5, estamos bien. Igual. Son las 8:30, ¿eh? Verás tú cómo entra el sueño. Estoy yo, todavía no nos vieron. ¿Alguien está mirando para atrás? Yo no estaba mirando. Y Simbos está solo ahí en el auto conmigo. Sí, pero lo estoy vigilando. Simbos, igual no hay nadie por allá. Lo estoy vigilando. Sí. Hasta acá estamos bien. A ver. ¿Este se ha pirado? ¿Y? ¿Están reciegos? No sé qué onda. ¿Y si coge un coche... ¡Pesado! Ahí está. Yo creo que Steph lo que debe hacer es coger, trucar un coche y estamparlo contra hordas. ¡Pum! Entero. A tomar por culo. Sí, no es mala idea. Uy. Es verdad, cualquier coche que esté medio roto, ¿no? Claro. Yo lo haría. Si yo fuera Steph, cogería, arranco la furgoneta y me estampo contra un nido de zombies. Uno de esos autos que tienen nafta y están hechos mierda, va, y los haces más mierda contra los autos. El único tema es que si se te queda parado en el medio de una horda, cagaste. Claro, tienes que coger mucha velocidad. ¿Eh, Steph? Que estábamos hablando que tu técnica... Tienen varios. Tu técnica podría ser... Tu técnica... Cuidado, Steph, que Steph. Sí, veo que viene otro allá. ¿Qué es mi técnica? Tu técnica podría ser puentear un coche y irlos estrellando contra nidos de zombies a lo puto bestia, venga, pum. Pero tiene que ser cogiendo velocidad para que no se quede parado, cogiendo velocidad. Claro, sí. ¡Ah! ¿Qué hace? No me ha mordido. Pero ¿cómo ha pasado? ¿Que he pegado al aire? Hostia, el Psycho Daddy. Vale. También, ¿eh? Ok, chicos, tenemos libre la entrada atrás. Traigamos los autos cerca de la puerta. Venga. Miren, todo esto está totalmente libre. Sí. Bueno, los espero. Si quieren, vayan acercándose a las puertas esas a ver si hay zombies adentro para traerlos hacia afuera. Yo subí otro nivel de hacha, pero ya ves tú para lo que me va a servir, la verdad. ¿Qué dijiste? Perdón. Que sube otro nivel de hacha, pero ya verás tú para lo que me va a servir, digo. Va a servir. A ver... Están enfrentándose esta gente a alguien, creo, ¿eh? No sé, no los vi, puede ser. Voy a dejar la luz prendida. ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh! Sí, no nos vieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zombies. Está bien, déjenlos ahí, escuchen. Vamos a ver si podemos entrar, agáchense todos y vamos a ver si podemos entrar. A la acera, ¿no? Vale. Sí. Dios mío. Ok, a ver. Ok. Bueno, ya sabemos dónde hay. Ah, está lleno, cuidado, ¿eh? Está petado, ¿eh? Estoy viendo que está petado, ¿eh? Están tocando la puerta del garaje. Sí, está petado. ¿Gritamos o no? No, si gritamos van a venir los de abajo. No gritéis. No creo que los de abajo lleguen a escuchar, ¿o sí? A ver, agachado podemos... Che, espera. Llamar despacito. No está... A ver, nos podemos dividir, entren. ¿Entramos? A ver, Esther, si te animás, abrís el portón. Espera. Una cosa a la vez. Sí, no, tranquilo. Para que... Es que como he dicho, entrad ya cuando... Claro, pero bueno, sí. A ver si viene uno conmigo. Ahí está. Sí, iren. Simbo, vigila por detrás, que no nos pillen, ¿eh? Entro... Sí, estoy mirando. Está bien, yo intento abrir el...
Pero intento abrir el portón, mierda. A ver, estoy intentando llevarme. ¡Wow! Ah, no, me morí de pedo. Dale, saquen ustedes, que yo me intento llevar a estos guachines. ¿Los guachines quiénes son? ¡Ay! ¡No, boludo! ¡No! ¡Los guachines! ¡No, la concha! Está listo, fuerte. ¿Quién? Rasguño, 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 no pasará, no pasará, no pasará. Cuidado, cuidado, muchos. Bueno, el portón está abierto. Sí, 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 ya está, ahora van a salir más. ¿Me guardo acá un segundo que tengo que hacer agarrar venda? Que no venga nadie por detrás, ¿eh? Claro. No, no estoy mirando. No, no viene nadie por detrás, pero voy a arrasar una telita. Un rasguño. Creo que sapo. ¿Cómo ha sido? ¿Que te han cogido entre varios, no? ¿O qué? No, una que estaba en el agro del portón y vos abriste el portón y vino para mí. No pasa nada, no pasa nada. Esperen que me voy a tomar unos tranquilizantes que estoy del tomate ya. Vale, adentro está más oscuro que mi culo, ¿eh? O sea que ojo con esto porque no sé yo. Sí. Voy a cerrar aquí para que solo puedan venir de un sitio. ¿Es posible que estén pegando una puerta de la derecha? ¿Hay puertas a la derecha? Sí, sí. Sí, a todo lo que estás diciendo. No veo ninguna puerta, pero... No, es adentro, me parece, ¿eh? Es dentro, sí. Puerta adentro. Es dentro, dentro. Voy. Sí, van a romper puerta de ahí, ¿eh? Ah, acá hay dos. ¡Ay, coño! ¿Me parece? Pero si, bueno, la empuje. Dios. Es que si le pego... Ay, no sé por qué hay veces que empuje... Veces... ¿Viene uno por tu espalda, Jules? Gracias. Estoy por el pasillito. Espera, 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 que esté salido sola. ¡Steph! Estoy acá en el pasillito. Necesito salir un segundo, perdón. Vale, espérate. Dale un segundito, esperamos, ¿eh? Mira, claro. Gente, espera, espera, vamos a cubrir a Jules que está FK, perdón, está perdón, FK. Perdón, perdón. No, sí, sí perdón, sí. Me habían llamado del trabajo. Acá estoy. Vienen dos para la escalera. No, ojo, ojo, ojo. Bueno, para. Ok, dos nada más. Vamos, podemos. ¿Qué? Camina así, señor. ¡Guarda, Psycho! Vale. ¿Viene alguno más? Okay. ¿Viene alguno más? Pero bueno, creo que por podemos cerrar no. El portón. El portón, vale, lo cierro. Viene, sí, debajo de la escalera 2. Escalera 2, escalera 2. Portón cerrado, portón cerrado. Sí, es para no traer más de afuera por la duda. Hay uno abajo de la escalera. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Sí. Oh, están bajando varios, están bajando varios. Está bien. Sí, baja. Abro el portón, ¿eh? Abro el portón. Abrilo. Dos de la escalera, ¿eh? Sí, sí. Se quedan bugueados ahí, me encanta. Están bugueados, sí. Cuidado, Steph. Déjalos ahí, que se mueran. ¡Fuera, malitos! Paliza gitana. Vale, esos... Estamos libres acá. Ok, voy a ver si hay algo ahí atrás. ¿Alguien viene conmigo? Sí. Voy, voy. Yo voy. Este puede ser un buen lugar para dormir. Vale, pues venga, ve tú. Bueno, que me quedo con Steph. Venga, vale. ¿Es posible que Simbo y yo tengamos lag? O sea... ¿Estos o los mato yo? Es posible, sí. Es posible. ¿Los mato yo o los matas vos, Jules? Mátalos, agarra la horquilla. Vosotros. No veo nada, ¿tú ves algo? No hay nadie, ¿no? Nadie. Ok, este pasillo parece estar vacío, sí. Pero hay alguien a punto de romper una puerta. Vale, vamos para acá, que esta gente, yo que sé, no sabemos si va a tener problemas. ¿Habrá baños? Nada. Viene otro, Jules, siguen viniendo por la escalera. Ilumino, dale. Dale, yo. No, me esquiva el cabrón. Para el tuyo. Cuidado que muerde. Ah, se tiró uno. Cuidado que ha salido el de la escalera, ha caído. No lo veo. Sí, habían dos en la escalera que no los vemos. Vale, vienen dos, tres, vienen tres, cuatro, cinco. Cuidado, atrás. Steph, atrás. Cuidado. Viene una horda de arriba. Viene una horda. Salid. La luchamos fuera. Salid. La luchamos fuera. Vale, abrirse el abanico. Esperen que yo tengo que darme. Ahí da. A Steph. Ayuda a Steph. Voy. Van para Steph, ayudarla. ¿Vale? Ven aquí, cabrón. El único viejo calvo aquí soy yo. Cuidado. Pero carajo. Estamos vale. Juntos, separémonos más. Steph, ¿estás bien? Sí.
Se han quedado dentro 4 más al lado de la escalera, 5, 6. Hostia, se han tirado un montón más, ¿eh? Han salido un montón más, tío. Han salido un montón más. Hay como 7, 8, ¿eh? Pero que vengan. Están a la izquierda también, Jules. Cuidado. Estoy con el pánico arribísimo. Me acaba de dar sueño. Será de Dios. Yo tengo sueño, tengo pánico y tengo de todo, ¿eh? Bueno, yo digo lo siguiente. Cerramos esa puerta. Me parece que va a haber que encontrar dónde dormir, chicos. Ya son las 12 y 20. No vamos a poder. Está la cosa jodida, ¿eh? Sí. Dormir en el coche. No va a convenir lootear esto. A ver, sí, pero... ¿Se puede dormir en el coche? A ver, para dormir en el coche tendríamos que hacer un poco un bug de poner las puertas contra la pared y dormir contra la pared. O sea, tendríamos que poner un auto contra otro y la puerta contra la pared, o agarrar un auto y ponerlo contra la pared es un poco... Así como estamos con la cantidad de zombies que hay, yo volvería a la casa, mira lo que te digo. Bueno, a ver, volver a la casa no es complicado, estamos al lado de la línea recta, o sea, es volver bastante rápido. Por eso. Venga, pues... ¿Subid al coche? Subid al coche. Vale. Salimos por la izquierda. Hay que pensar otro lugar para ir. Acá no va a estar bien. O sea, a ver, si venimos por la mañana, Jules, lo hacemos. No hay problema. Pero claro, tenemos que venir por la mañana. Es que hemos tardado muchísimo. Hay que venir a las 6 de la mañana. Intentad no llamar mucho la atención ahora mientras nos vayamos para ver si así logramos que esto se quede igual de despejado. La verdad no lo sé. No sé si me has escuchado. ¿Tú me escuchas, Simos? Yo sí. Vale. Saca el mapa, cabrón. Que te estoy viendo venir. Vale. ¿Dónde tenemos que ir? ¿A casa? Sí, ¿dónde está la salida? ¿Derecha? O a la izquierda y sales por la calle. O tiras hacia arriba hasta que llegues a la verja y al... ¡Ah! ¡Ay! Ah, dice. Ten cuenta que todo esto es parking. Todo esto es parking, Vale, pero ¿dónde está la salida? Para arriba, ahora para arriba, es decir, hacia la izquierda mismo, gira esto, izquierda. Pero que esto es una valla. ¿Dónde está la salida? Te digo en qué punto de la valla. Pues detrás, tira para atrás. Si no se puede. Sí, por donde entramos el otro día. A ver, que es una valla de acero, que no puedo atravesarla, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que estoy buscando una puerta, ¿dónde está la puerta? ¿La puerta para atrás? Tú sigue ahora mismo recto, por el parking. Pero, entonces, ¿por qué no me lo ha dicho? ¿Por qué? Ay. Me tienes que haber dicho que cogiera por aquí, cabrón. Mira, pues me la preguntaba dónde estabas encaminado. Digo, pues tiene que haber un cierre en la valla, que de hecho había un camino que venía para acá. ¿Esto es el camino? No, tira para adelante. Recto. Vale, aquí ya lo veo. Eso, exactamente. Ay, Dios. O sea, el que tiene el mapa no me dice de izquierda o derecha. La madre que te parió. ¿De mi izquierda o derecha? Vamos, si es que ya he tirado para adelante, pues estaba buscando una alternativa para no hacerte dar la vuelta. tú dime dónde está la carretera. Tú eres como Luis Moya y Carlos Sainz. ¿Te acuerdas de Luis Moya y Carlos Sainz? Ojo, nieve, cuidado, barro. Pues eso. Yo tengo que hacer caso a lo que tú digas. Porque tú eres... ¿Por qué veo aquí a Steph? He visto el nombre de Steph flotando en el aire. No sé por qué. Ellos han pasado ya la curva. Sí, ya los tengo aquí. Hostia puta, un árbol, loco. ¿Habéis visto cómo ese árbol se ha movido y se me ha puesto en medio? Sí, claro. Los árboles, el árbol boxeador del futuro libro de... Eso es. No, el futuro no, ya salió. Ya salió, ¿no? ¿Ya salió? Creo que sí. Ay, Dios. Encima, otro susto. Había que revisar un poco los coches para ver si... Porque yo creo que las ruedas están hasta pinchadas y todo el rollo. Para empezar esta carretera, yo la limpiaría entera, tío. Me haré un viaje andando. Pueden seguir viniendo del campo, ¿no? Sí, a ver, pueden seguir viniendo, lógicamente, pero... si la limpias, ya te quitas todos los que están todo el rato en el camino ahora mismo. ¿Veis que son un montón? Joder, loco. Espérate que nos quedamos aquí atascados con un cadáver en la rueda, loco. ¿Esto qué es, tío?
Aquí no es, ¿no? No, se ha metido por donde no era. A ver. Han vuelto a cometer el mismo error. Igual que este camino también lo limpiaría. Pero están cogiendo campo otra vez. Bueno, ella con el hammer creo que no va a tener problema con eso. Mira, tenemos zombies en la entrada de casa, tío. ¿En serio? Sí. Te lo he dicho, si no limpiamos esto... Esto va a ser un locurón, tío. Vale, bájate. Vale, bajo. Y voy mirando. El linterna, por favor. Linterna. Genial. Viene. Espera, vienen varios zombies aquí detrás, vienen varios. Vienen. Sí, veo. Aquí están. Esperen que les voy a poner para que la luz no vea. ¡Guarda con el zombie! Voy, Psycho, así te saco el otro zombie. Vale. Total. Bocao. Queda tranquilo que tengo que... Hoy a la noche tengo cosas que ver. Sí, ¿no? Dos, cuidado, dos. ¿A quién le dices? A Jules. Acá hay una más en la entrada de casa. ¿Quedó abierta la puerta? Ok. ¿Pero Steph está acá? ¿Steph está acá? No, no, como que la puerta se quedó abierta. Abierta la puerta, chicos. Sépanlo. ¿Qué puerta abierta? La de casa, dice Jules. Me gustaría saber quién fue la última persona y... que está todo grabado, o sea que... Y le cortamos las manos. Yo no puedo decir que sí ni que no, pero la verdad que intenté agarrar siempre el coso de cerrar puertas. A ver, permiso. ¿Hay zombi o no? ¿Qué pasa? Eso, de momento la planta baja no. A ver. Planta alta tampoco. Voy a apagar la luz del auto. Voy a dejar cosas en el cuarto. Permiso, Aquí nada. Este es el único auto que no... Aquí nada, nada. Limpio. Vale. Pues nada, falsa alarma. Listo. Ya está. Aliméntense y vamos directo a dormir. Yo necesito limpiarme la tela del brazo. Dios. Me avisan cuando vamos a dormir. Yo creo que mañana nos tenemos que levantar tempranito, Si vamos a partir y seguir intentando esto, hay que levantarse temprano. El problema es que son las 3. ¿Comemos antes de dormir o dormimos y después comemos? Da igual. Si vas a consumir las mismas calorías. Yo estoy bastante cansada, así que... Puedo dormir. Yo no tengo mucho hambre, así que dentro de todo me... Estoy durmiendo. El problema es que como nos levantemos muy temprano, no habremos descansado lo suficiente y iremos con fatiga, ¿no? A ver, esperemos a descansar y de última reagrupamos y pensamos bien qué hacemos. Yo no sé si no iría a otro lado. No te asustes y no me ves en toda la noche. Ay, chao, Dios. Hasta mañana. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Salió de la casa. Ay, Dios. Creo que viene una nueva prima. ¿El problema cuál es? Que el tiempo no pasa rápido. Claro. ¿Si ella se muere rápido? Sí. Sí, sí. Veremos a ver. De momento está el camino de la entrada. Pues eso, es que si no vamos... A ver, podemos charlar mientras que dormimos, porque como somos sonámbulos la mayoría. Yo necesito hacer una pausa táctica, ya vengo, 2 segunditos. Ok. Mientras que Steph hace eso. Venga, ok. ay, Dios. ¿Qué quieres hacer? Yo iría al mismo sitio. Yo era el mismo sitio por el tema de que ya está limpio en principio, a no ser que tengamos la mala suerte de que otra horda se mueva y se ponga en el mismo camino.
ya hemos limpiado, ya solo queda lo que abajo del piso segundo, que serán unos, yo qué sé, unos 10 zombies, unos, no sé, unos 20 zombies, no tengo ni idea. Entonces, si solamente es eso, es volver con los coches, entrar ahí e intentarlo. A ver si... Yo qué sé. Es que otra cosa no se me ocurre. Vale. O sea, porque ir a otro edificio, podríamos otro edificio. He visto varios edificios verdes pequeños. También podríamos hacerlo, pero esos no sabemos si están limpios, ¿no? De hecho, estuvimos antes por ahí, puede haber horda alrededor. Sí. Cuidado que va a empezar a pasar el tiempo rápido. Ya está pasando el tiempo rápido porque ya alguien ha fallecido. A ver, la fatiga. Yo todavía la tengo en 20, la fatiga. Voy a esperar un poco más porque... 15, 14, sí. 13, 10... Venga, ya. Me voy a levantar ya. 10 de fatiga. Es que menos... Es que son las 12 ya. Es que no nos va a dar el día. Claro. Esto lo dejo todo aquí en el suelo. Bueno. Hostia, mira. Señora, buenos días. Está... No, la otra se ha ido. Me ha llegado publicidad nueva, Simbos. Te la voy a leer a ti porque las otras dos no están. Ay, perdón. Correcto, léeme. Infórmame. Buen día. Ha vuelto. Buen día. Dormida, disculpen. No pasa nada. Estaba recansada. Nos han dejado un panfleto. ¿Cómo estás? Sí, nos han dejado un panfleto. Te lo voy a leer mientras que te para el desayuno, ¿vale? No sé si nos está escuchando. ¿Se ha quedado dormida otra vez? Tiene sueño profundo esta mujer, ¿eh? Mira, es que se queda sonámbula. Tiene narcolepsia. Venga, tú ve comiendo y ve bebiendo, no, va. Sí, perdón, es que se me cayeron. Léame. A ver, dice por aquí, ¿problemas para dormir? ¿Tus compañeros no te dejan tener ese sueño reparador? Ya no más. Presentamos la maza Dulces Sueños. Con ella tus amigos dormirán plácidamente para siempre. Dulces Sueños, de zombie zombillo y duerme como un chiquillo. Claro. No sé hasta qué punto zombie zombillo... Mi rasguño ya se curó. Zombie zombillo es muy de artículos del apocalipsis, ¿eh? Porque aquí le da igual todo, ¿eh? Es que es increíble. Es que yo creo que sí. algo nos están queriendo decir, ¿eh? No sé. Sí, ¿eh? Voy a poner esto. Porque la maza Dulce Sueño es como un poquito very strong, ¿eh? Ay, sí, Dios. Sí. A ver, voy a comer... Hay algo que llene así bastante, tío, para no estar comiendo el día. Patatas enlatadas, ¿por qué no, verdad? A ver. Vale. Voy a abrir las patatuelas. Yo creo que voy. Queda quita solamente 18. Bueno, ¿saben qué? Como Steph todavía no vuelve. Uy, ¿eso qué es? De su paseo nocturno. ¿Qué te has puesto? Voy a ver si preparo unos ramens, espérenme. ¿Pero y ese vestido? ¿Eso qué? ¿Dónde lo ha cogido? Ah, se lo saqué un zombie. O sea, qué guapo, ¿eh? No es un vestido, es creo que es de un... No sé si es un superviviente. Qué guay. Manto, mira, te lo voy a mostrar. Voy a... Espérate un momentito, que voy a ver si no hay zombie aquí fuera, ¿no? Bueno, ahora mismo no hay. Ok, a ver, vamos a ver. Ay, coño. Subió de peso, pero bueno. Botella de refresco vacía. ¿Quién está tomando del piso y no las tira donde corresponde? Oh, shit. Te pillaron, Simo. Yo he visto de una botella de refresco vacía. Te pillaron, Simo. Fuiste vos, no. Seguro, Saika. No, yo no. Vos no. Uh-huh. Yo las tiro aquí. Sí. Yo soy un daddy muy y tu mamá también decía la película. Soy un daddy muy educado. Un gran daddy, de hecho, ya. A ver. ¿Dónde están los ravens? Acá hay uno. Acá hay en el mueble había dos, creo, un paquete dentro. Sí, acá en el piso creo que hay un flat. A ver. ¿Dónde está esta mujer? Hostia, que viene a tomar por culo, ¿qué hace? ¿Pero dónde ha resucitado? Ay, que no se había puesto esto seguramente de sitio de resucitar, ya verás. Espérate, voy a buscarla con el camión, ¿vale? ¿Cómo se pone, por ese caso? Que todavía la lié yo. Explícaselo. ¿Jules? Sí, pues pregúntale a Jules. ¿Cómo se pone lo de dormir, de resucitar aquí? Me estoy cargando el camión a un ritmo que es un flipe. A ver, tengo que coger por la carretera hacia el fondo. Ay, Dios mío.
De una curva, ¿eh? Me la encontraré de frente, me la encontraré de lado. A ver, voy a sacar el mapa. Vale, estamos cerca ya. Vale, creo que me ha visto, ¿eh? Venga, hola, recogida, rápido, recogida en carretera. Vámonos, súbase. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. ¿Pero qué ha pasado? No sé por qué razón no te escucho, bugueado. No sé. ¿Me escuchas ahora o no? Que teníamos todos, o sea, yo tengo reparecer en refugio. Por favor, ahora nos fijamos de que hayamos puesto la casa nueva como refugio. Ay, Dios. No te escucho, ¿eh? Me parece que nunca cambiamos el refugio y me acabo de enterar. Vale. No me escuchas, ¿no? A ver, probando. Sí, te escucho. Ah, vale. Yo creo que sí lo cambiamos, pero por si acaso cámbialo otra vez, tío, yo qué sé. Te has puesto a reparar en refugio y te has ido al refugio antiguo. Sí, está, me acabo de fijar que tengo reaparecer en el refugio con todos ustedes. ¿Es aquí? Debería estar. ¿Es aquí? Que no lo sé. Sí, es esta. Es esta, sí. Vale. Sí, es acá. Mira tu cadáver. Ahí viene, detrás mía. Ah. No tiene nada igual. Voy a avisar y que chequemos lo de refugio porque... Oli. Oli. Venga, ya está. ¿Y por qué te he visto que no venías? Que digo, ¿qué está pasando, tío? ¿Por qué tarda tanto en resucitar? La madre que te parece. Yo pensé que se iban a dar cuenta que iba a resucitar cuando ustedes se levanten. Y alguien me iba a buscar en el mapa si veía que no resucitaba acá. Ya. Che, Hola, ¿te conozco? Hola, ¿qué tal? Pero no mucho. Tus cosas. Vengo de otro refugio. Tus cosas están ahí fuera, ¿no? En el camino. No, están arriba. No, están aquí tus rodilleras y eso. No, ¿por qué? Aquí hay cosas en el suelo. ¿No es tuyo eso? No. A ver. Esto de aquí no es tuyo. Ah, sí, eso es mío, pero no importa. Son cosas que no importan. Ah, vale, ok. No están las rodilleras. Ah, vale. Hay una venda, eso sí me lo hallo. Ok. Vale. Está bueno. ¿Tenéis localizado algún hacha guardada que yo pueda utilizar para cortar los árboles? No, porque yo tengo el hacha leñador. Puedo usar cualquier hacha, de todas maneras. Creo que yo tengo... Sí, creo que... Che, Jules. Pero Simbo, no gaste la fatiga... No gaste la fatiga en eso. Escuchen una cosa. Pregunta. En refugio, a mí me aparecen... Posición del refugio y los jugadores permitidos y estoy en reaparecer en el refugio. ¿Nosotros establecimos este lugar como refugio? Sí, establecido. ¿Y entonces por qué aparecía en otro lugar? ¿Le diste a jugador 1 o le dijiste a refugio? A refugio. Si fuera jugador 1 hubiese aparecido donde nos cruzamos recién a mi yo anterior. Yo te veo en el refugio y yo tengo como reaparecer en el refugio. No tengo idea, porque lo puedo liberar y volver a hacer si querés. Claro, yo diría porque me parece... A ver, ahí libera el refugio. Sí, lo veo. Déjense, chicos, de casa. Ahí está. Vale. No sé qué pasó, porque te debería haber aparecido acá. ¿La otra vez? No, aviso, porque... Sí. Vale, ya. Cambió. La posición del refugio antes era X12 y ahora es X13. ¿Y ahora qué te dice? Me parece que nunca habíamos cambiado el refugio. Es posible. Pues bueno, yo recuerdo que lo reclamamos, pero puede ser que se haya bugueado también. Pregunta, ¿con la hora que salimos o me voy a limpiar el camino? Porque tengo la opción de salir a limpiar el camino que me tienen hasta los huevos los zombies del camino. Eso que preguntaba yo, por quitar los árboles. Si hace. Sí. A ver, yo creo que para hacerlo del shopping tendríamos que... Estoy de acuerdo con lo que me dijo Steph antes, que es como que...
en vez de tratar de distraerlos y alejarlos y la zaraza, que va a ser mejor directamente matar las hordas y a la mierda. A ver, ¿puedo explicar un plan? Permiso. Sí, claro. Voy abajo. Debe, por favor, le pido. Permiso. Hay que tapear la ventana, por cierto. Acá la que no habla tanto. A ver, vemos a dónde queremos entrar, paramos ahí y limpiamos eso. Dejen de querer atraer zombies a otros lugares, porque ya vimos ayer que no funciona. A ver, o sea, el único, más que atraer zombies a otro lado. ¿Se ha cortado? No la escucho. Sí, Jules, se ha cortado, no te escuchamos. No te escuchamos. Ahora sí te escuchamos, que no te escuchábamos. Digo, que más que, perdón, estaba buscando una sierra, que no sé dónde está la sierra. Nosotros teníamos una sierra. Y por cierto, tomen comida. ¿Lo mismo la sierra la tengo yo? Pero la sierra no te sirve como arma, dejarla en la casa. No, la tengo yo, sí, tengo una sierra. Comida, ¿quién quiere ramen? Hice ramen. Tengo una sierra, te la dejo aquí en el suelo, ¿vale? En la entrada. Gracias. Iba a cerrar unos tablones para poner en la ventana, pero bueno. Ahí les dejé ramen, chiquis. A ver, gracias, digo... Que... El único punto es no llamar a todos juntos. Ese es el único punto. Hay un ramen en el piso, Psycho. Ah, ¿dónde? ¿Aquí? Ah, vale. Llévatelo y comelo. Sí, está para abajo en el piso. Hay dos, de hecho. A ver... Gracias. ¡Qué rico! ¿Alguno de ustedes que tenga reloj, che? ¿Ninguno? Yo tengo reloj, pero hay varios relojes ahí en el suelo. Soy Psycho Mature. ¿Cómo Psycho Mature? Claro, estás ahí en el piso. ¿Estoy en el piso yo? Estás ahí en el piso, sí. ¿Dónde? A ver, pero sí, yo creo que hoy no nos va a dar tiempo de otra cosa. Ahora, zapatillas. Vale, pues. Vamos a... Yo diría que, por ejemplo, saquemos algunos de los árboles estos que rompen las pelotas en el camino. Claro. Vale, voy yo a limpiar un poco. Voy a limpiar los zombies de por aquí, voy andando, ¿vale? Por si alguien se quiere venir. Dejarme un hacha. Alguno, sí, te acompaño. Si no Simbo quiere hachar. Hacha de mano, yo te puedo dejar hacha de mano, ¿te vale? Sí, la que sea, sí, no, para pero... Yo tengo. Ah, bueno. Okay. Igual ya está, con sacar esos dos de ahí creo que. Recuerda, no le dejes cortar árbol, dale a golpear como si fuera un zombie, ¿vale? Sí, sí, sí. Así sí, y luego. Sí, sí. Este chiquitito de acá. Vale, vamos despacito para allá. Y vamos limpiando hasta la entrada, ¿vale? Si viene algún zombie o algo por delante, no lo vemos, como nos ha pasado antes. Sí, igual te digo que hay bastantes. Pero del otro lado. Y yo no hemos registrado ninguno de estos zombies, ¿verdad? O sea, no sabemos si tienen encima una katana. No. ¿Querés mirarlo de paso? Los miramos. Yo lo he ido mirando así un poquito por encima. Ven con el abuelo, Steph. Voy. Ven con el yayo, ven. Te voy a contar una historia, ven. No, señor. ¿Tú sabes cómo empezó todo esto de los zombies? ¿Cómo? Fue el día que Argentina ganó un mundial. ¿Y qué pasó ese día? Ese día, el paciente cero... Cuidado, hay un zombie ahí. Hostia, cuidado, cuidado, el paciente cero. Cuidado, que hay un zombie aquí detrás. Lo he visto de refilón, tú. ¿Dónde? Aquí. ¿Entre los árboles? Sí. Paco, sal. Ven aquí, anda. Míralo, listo. Ven aquí, imbécil. No, pero no grites. Ay, Dios. No grites porque se... Pero que no pasa nada. Hombre, pasa. No quiere salir. Es la chiva que no quiere salir. Ahí viene. ¿Dónde está? Vale, ¿lo tienes? Conmigo. Ese no es ese, había otro, creo. Ah, no, sí, ese. Bueno, no sé, yo vi a este. Bueno. Sí, me decías, ¿el paciente cero? Resulta que el paciente cero fue... un jugador de la selección argentina que iba en un autobús celebrando que habían ganado la Copa del Mundo. Y resulta que un fan forofo de alegría, borracho como el solo, después de 3 días de celebrar, chorreando endorfina y adrenalina, babeando fanatismo por su boca rabiosa, saltó encima del autobús donde iba la selección y le mordió en el brazo a un jugador que se llamaba Leo Messi, que llevaba la Copa del Mundo y se la quiso quitar. ¡Ah! Y desde entonces, cuando Leo Messi volvió a su casa, se empezó a sentir mal. Y ahí
empezó la pandemia. La foto estaba todo roja. Ahí viene, ay, ahí vengo yo también. Ahí empezó la pandemia. Yo me encargo de ti. Me vas a matar a mí. Hombre, claro, tú me matas a mí, yo te mato a ti, ya está. Este tiene una bolsa de lona, tío. ¿Tú quieres una bolsa de lona para la espalda? ¿Te puede venir que te cagas? No. A ver. ¿Vamos ahora para acá? Bueno, sí. Sí, para donde quieras. Pues ya te has enterado de la historia del paciente cero. ¿Qué te parece? Moraleja, sí. Mejor para... dejar el fútbol. Sí. A ver, sí, acá hay gente. Aquí parece que no. No creo que haya gente. Aquí hay más. Míralos. Paquitos. Pero... de ahí salió el zombie que se llevó un semáforo. Eso es. Ya todo lo demás son zombies ya. Perdiendo totalmente el control. Claro, no es que estaba en pedo. Es que era un zombie. Eso es. O no es que era idiota, es que era un zombie. Eso es. Ahora. Ahora a la gente idiota le puedo decir zombie. ¡Ey! Claro. ¿La ha pillado o no? Tengo mucha gente que de repente tiene apodo. Claro, cuidado, viene otro por ahí. Ahí viene uno. Cúbreme. Te cubro. Uy, esta tiene una tonfa, ¿eh? ¡Ojo! ¿Así? Sí. Te tienes una tonfa. Lo digo por si no tienes arma, eso te puede venir bien. O bueno, se la quito yo, si no. Sí, llévala. Tengo una corbata con clip. ¿Me viene uno? Así nos quitamos de en medio un poco a los zombitos capelotas que portó este puto camino, tío. No. No, ¿qué haces? ¡Ay! ¡Chu! Gracias. Está mordido. No, me hizo nada. Fue la animación nada más. O sea, fue la animación al aire, por suerte. Hay dos adelante. Me gustaría ver cómo es este juego sin lag, macho. Ah, uno se fue. Uno decidió que no. Hola, Paco, ven aquí. Bueno, te quiero a vos. Me estoy fijando mientras. El hacha está a punto de decir catacroquet. Mira, uff, un grupito de 5, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, a ver. ¡Oh! Un montón. Deja que vengan, no te acerques más. Vienen dos. Sí, vale. Yo cojo uno. De mí. Yo cojo uno, tú otro. ¿Vienen los dos para ti? No. ¿Esto es una monja? Sí, vestido negro largo. Brazalete de plata, pendientes colgantes esmeralda. Reloj digital metálico, por si claro, no tienes reloj. Sí, esmeralda. No tengo, gracias. Claro, sí, una monja del Vaticano era. Vale, vienen dos más. Cuidado. Tres. Bueno, no como sé. Venga, como salga uno de los árboles, me voy a reír un rato. Vienen... No, basta. Vienen los tres para mí, boludo, dale. Me alejo y nada, agárrate. Vale. Vale, viene otro por el bosque, cuidado. Ah, se me rompió el hacha. Uy, bueno, salí. Se me ha roto el hacha. Señora. Anillo de oro, no sé qué, sujetador. Viene uno. Todos tienen tarjeta de crédito, pero no tenemos dónde usarlo. Ya, ¿eh? Te toca ahora $1,000,000 aquí en un zombie y ahora qué hace con eso. ¡Mierda, gorda! Ya viene. Mira, los gemelos de negro. Ahí viene uno. Vale. ¿Alguno más? Paco. Me cargo yo de este. Bueno, ese va con vos. Miro alrededor, nada. Ahí viene el otro para vos. Acá hay 5.
Viene uno. ¿No veo los cinco? Ah, vale, ya los veo. Viene para mí. Muere, puto. ¡No, no, no, no! ¡No, no me jodas! No. ¡Ay! Ah, no, no he visto nada. Ahí me ha mordido este. Me cago en su puta madre. Retrocede porque me parece que están viniendo los otros, ¿eh? Estoy vendando. No me hizo nada, ¿no? No, no me hizo nada. Genial. Yo estoy mordido, ¿eh? Yo estoy mordido, así que... Yo te curo. Ok, ok, ok. Vienen dos. Es que no me acostumbro al nuevo hitbox este, tío. O sea, al nuevo hitbox, no, a la nueva velocidad de pegado. O sea, tenía un hacha de dos manos que pegaba lento. Sí. Ay, Dios mío. Qué putada, tío. Me cago en la leche. Y ahora no me acostumbro y... ¡Ah! Sí, van a ser las 8. En 10 minutos volvemos. Sí, sí. Rusheo para adelante. ¡Ay! ¿Te teleportaste? Rusheo. ¡Deja de teleportarte! ¡Ay, Dios! Me estás volviendo loca. Deja de teleportarte. Ahí hay muchos zombies. Va, muchos. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Y se fueron para los árboles. ¡Ojo! Vení para acá, anda. ¡Déjalos! ¡Ey! No, no, no. Que esto luego vagan por aquí y nos lo encontramos en mitad de carretera. Hay uno que tiene un cuchillaco de cocina, creo, en el cinturón. ¡Oh! ¡Dios! Me mordieron. Va. No sé qué me hicieron, pero... No, yo evidentemente de a dos no puedo. O sea, no sé... Devuélvame mi patineta. A ver qué mierda me hicieron. No, laceración. Ok, no, listo. Qué suerte tienes, coño. A mí siempre me muerden, joder. Perdón. Sí, porque a mí siempre me muerden, también, tío. No sé de qué estás hablando. A mí también. A ver, para, no queda ninguno acá. Sí, quedó. Espérate, que está saludando tío Carlos por ahí. Buenas noches, Saiko y compañía. Ahora que puedo. Hola, tío Carlos. Dice, me quedo un rato, aunque dure poco, que llevo unos días muy atareado y no me dé para más. Tío Carlos, un abrazo. Que vaya todo bien, ¿eh? Muchas gracias por pasarte. Abracito. Pero, ¡metele! Espérate que viene otro, ¡Eh, tiene colita ese! Mirá, tiene pelo. Ah, es una mina. ¡Vienen más por el bosque! ¡Echo para atrás! Ok. ¡No! A ver si viene alguno conmigo. ¡No! No me ha mordido. Vale, ya está. Este cayó. Para, que no veo. Me tengo que correr de acá. Vale. Uf. Dios. Vale, volvemos. ¿Está arriba? ¿Cómo? No, está muerto. Se estaba moviendo. No, es la animación. Falla. Tira para atrás. Vamos para casa, que... Yo no quiero... Bueno, en fin. No digas que me has mordido, ¿vale? ¿Cómo? Ok, pero ¿cómo estás? ¿Una sola mordido? ¿Tenés todos? No, una vez me ha mordido solo. Ok. Para, me han mordido. Retales de tela acá. Oh, espérate, están regalando. Hola, tío Carlos. Espera, que tío Carlos está regalando un mogollón de cosas. Espérate. Sí, de rosca de caída. También estás rajando tela. Así que ahí, pelita. Tío Carlos, muchas gracias por esa. Madre mía, espérate, ha dado. Dice, con esto porque me presentes para acompañar a la fiesta navideña. Muchísimas gente, muchas gracias, tío Carlos. 16 suscriptores acá, tío Carlos. Un abrazo muy fuerte, tío. ¡Ay, chuchis! Muchísimas gracias. Recordad, gente, que estamos en multi-stream, ¿eh? Recordad que estamos en multi-stream. Está Té también por ahí, directo, Té. Oli, ¿qué tal? Se está enterando todo el mundo, Té. Igual yo ya... Sí, yo igual ya me voy. O sea, nos salimos de Kentucky y yo salgo también. Sí. Hoy cortamos todo el mundo a la misma hora, creo. Creo que sí. Botas militares. Estas son igual que las mías. Vete cogiendo ropa que sea mejor, que te dé más defensa. Es que... Que no sepa qué sirve, porque te muerden igual, parece que tiene los dientes de titanio. Exactamente. ¡Dios! Tienen, boludo, no sé. No lo entiendo, ¿eh? Vamos a volver, que son las 9:20. Es que esto es un locurón. Sí, vamos. ¿Pegamos una carrita o no? ¿O aguantamos? Dale. Vamos, dale, ya. ¡Sígan ya yo! ¡Este!
No te puedo seguir porque te teleportas, boludo. ¿Que yo me teleporto? ¿Qué dices? Sí. ¿En serio? Sí. Después cuidado, 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 cuidado. Bebida energizante tiene el cabrón. Bien, ahí interesante. Ah, sí. Sí, yo sabes que yo también le saqué un par de bebidas energizantes. No sé qué onda con los zombies con las bebidas energizantes. No lo sé. Espérate que viene alguien por ahí, viene alguien con el coche. ¡Chimbos! ¡Madre mía! Con el árbol se acaba de meter. ¡Hostia puta! Luego que remo estoy en el Forza, ¿sabes? Venga, hombre. Anda que. Cuidado, un zombie. Por vosotros que digo. Zombie, 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 zombie. No, no, no jodas. Te cubro. Vale, ya está. Bueno, Simbos, a la base, dale. Sí, ya sé, ya sé. Tira, tira, tiro, tiro, tiro para casa, tiro para casa, tiro para casa, tiro para casa. Vamos, te, un, dos, brócoli, col, un, dos, brócoli, col. Ay, Dios. Vamos, vamos, vamos. El de todo el regimiento. ¡Vamos, soldado! ¡Vamos! Resistencia, fatiga. Basta, basta, deja. Ay, que quiero hablar. Che, no hay un zombie por acá. Corre, corre. ¿Dónde estáis? Móntate en el coche con Simbo y así podéis ir hablando. Pero yo puedo ir hablando. La idea era alejarme de ustedes para. Tira, tira, si ya da igual. Ya de perdidos al río. From lost to the river, este. Te teleportás, o sea, te voy a hacer coso, clip, así ves que te teleportás. Ch, ¡correte! ¡Chu! ¡Chu! ¿Correte? ¿Ahora? Sí, es una orden. Dios, es como que muy agresivo todo, ¿no? Yo así no. Así, yes. Así me entran ganas de hacerme una bolita y ponerme a llorar en un rincón. Dios, el último que cierre, por favor. Bueno, ya cierro yo. Ya estamos aquí, Jules. ¿Dónde está Jules? ¡Jules! Estoy acá. ¿Acá qué es? En el dentro. ¿Acá dónde? Plantando cosas. Cosas. Plantando. Plantación. Espérate, espérate. Voy para afuera. Yo estoy, uff, de comida. Bueno, de comida estoy bien, de sed de lo que estoy muertísimo. Voy a beber agua, ¿eh? ¿Aquí qué era? Beber. Vale, y ahora llenar cantimplora con agua, que tengo 5 de 10. Voy a llenarla. Ido por esta gente del coche y no se han querido montar. Querían intimidad. No, cabrón, intimidad no, yo puta, que estábamos limpiando el camino. Sí, claro. Me he escuchado. Pero si es que hablas muy alto. Sí, escúchame una cosa. No puedes asurrar. Ya. Pero están bien, todo tranquilo. Sí, nadie ha sido mordido. Ay, perdón, ahí me saqué. De vuelta. Bueno, yo estaba plantando, no tengo regadera, pero bueno, y no sé si tenemos suficiente agua. Yo cubos había traído. Sí, yo también he traído cubos. Ok. Sí. Yo tengo fatiguitas doble. Lo que sí me rasguñaron y tengo dolor, así que a ver. Ah, no, dolor no pasa nada, mientras que no te dé fiebre y eso, estamos bien. Yo del rasguño. No, es que es eso, por eso te digo, me rasguñaron. O sea, si nos ven vendas, es que sí, hubieron rasguños, pero todo en orden. Ok, bueno. Miedo me da. Ok. Voy a dejar el abono acá también. A ver, las vendas me las ven. No es mucha ciencia. Sí, está perfecto. Pasa nada. Si necesitas analgésico, yo tengo uno acá, ¿querés? No, tengo. Me voy a tomar uno por las dudas que... Ok. Que no me deje dormir. Bueno, nada. Yo planté, pero necesito regar. Pero es que no sé si tengo con qué. Ah, no hay un balde acá. Había un balde acá. Sí, yo traje. ¿Dormimos y así cogemos el sueño bien a la hora que toca? ¿Dormamos? ¿Dormamos? Dormamos. Bueno, no. I come to bargain. Que no es por nada. ¿Eso qué es? ¿De dónde has sacado eso? Pero a eso la de sacar. No sé, se me ocurre como una que sería una buena una catchphrase, ahí buena, para una futura película de algún personaje así rollo guay. De algún cómic, ¿no? Sí, sé de un cómic, sí. Debía
O del zorro o algo así. Buenas noches. Adiós. Dejaste la ventana abierta porque hace un frío. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo no he abierto la ventana? Sí. O sea, hace frío. Vale. Yo tengo calores. Buenos días. Buenos días. Morris. Es la edad. Es la edad. Sí, a la Morgan va a terminar alguien. No. Escúcheme, señor Campintería, necesito. Campintería. Che, Campintero. Dime. Bueno, Campintero. Plan. Primero que el plan debería ser, digo, yo estoy de acuerdo con Steph. De tratar de entrar matando, no de escaparnos y de, porque no nos está funcionando muy bien atraer las hordas y eso. Bueno, entonces, plan, ir a la misma puerta donde estábamos matando antes, que ya sabemos que están bajando zombies desde arriba. Sí, yo iré. Y terminar y dormir ahí, y tipo ya, así. Tenemos 10 minutos para pa salir de Kentucky. Bueno, ya, vamos. Yo no creo que lleguemos ahora, pero yo saldría ahora y haría esto el martes. Sí. Me vale. Bueno, vale, pues venga. Tengamos tiempo suficiente para ir y hacer eso. Pues nada, coge las cosas y nos vamos. Me voy a comer un bote de mostaza o algo. No sé qué es. Eso lo estaba buscando yo. Lo que quiero es que en vez de... A ver, ya que no vamos a empezar por ahora, por allá, ¿por qué no, señor carpintero, puede usted hacerme el favor de hacer un par de recolectores de lluvia? Sí, ¿cómo se hacen? ¿Cómo era? Le dejo aquí la basura en el piso. Aquí hay clavos. Las bolsas de basura, los clavos. Necesitas una sierra, que está acá también. Y un martillo. Que si porque no tenés tengo... martillo, hostia, ¿tú cuántas basura hay aquí? Sí, porque fueron las que trajimos la otra vez. Yo tengo acá un martillo usado, pero bueno. Vale. Acá tenés los troncos para cerrarlos. ¿El martillo también? Vale, espérate. ¿Y qué necesito hacer? Necesitas, creo que son 4 tablones, 4 bolsas y 4 clavos para cada recolector. Entonces, a cerrar los troncos primero. Botón derecho sobre el tronco y a cerrar. Pero, escúchame, no tengo carpintería. A ver. Deberías. Mobiliario, recolector de lluvia, ¿no? Sí. Carpintería 0 de 4. ¿No tenés carpintería suficiente? No tenés carpintería. Ah, ok. Entonces tenemos que farmear carpintería. Porque no tenemos nada para tener agua. Todo lo que me has dado lo suelto dentro, ¿vale? Sí, dale. A ver. Mapa. A ver, que lo que podemos hacer, si no, es... Puedo ir con el auto a buscar agua al laguito. Necesitamos varias cosas igual. No tenemos cubos suficientes. ¿Tenemos ollas? Sí, había ollas. Perdón. Ya, puedo hacer esa. Ollas, ¿vale? Cacerolas, tetera. Ay, Dios mío. Uy, mi cuello, loco. Uf, vale. A ver. ¿Nos montamos y ya nos vamos? ¿O falta algo? Sí. Pues venga, me monto en el camión. El último que cierre, porfa. Para regar antes de irme, pero sí. Cierro yo. Dale. Bueno. Hola. Le he cerrado la cara. ¿Qué tal? Que como no nos movamos es que no salimos, tío. Es que es increíble. Todo el mundo mirando que alguien se decida a salir. O sea, es que esto es increíble. Hola. ¿A dónde estás yendo? Venga, al sitio que vamos. Ese. ¿Vienen estos o no? Vamos para allá entonces. Sí, no sé, boludo. ¡Chul, Simbo, vámonos! ¡8 minutos! Echo, dime. ¿A dónde estás yendo? ¿Al centro comercial grande otra vez? ¿Nos vamos a desconectar en el shopping? ¿Esa es la idea? Sí, ¿no? ¿Tú has dicho eso? No, pero bueno. ¿Has dicho eso? Está grabado. Yo dije que nos desconectábamos acá. No, ha dicho yo iría para allá y haría eso el siguiente día. Pero nos desconectábamos allí y dormir allí. No lo entendió yo, ¿no? Está grabado, ¿no? Ha dicho eso. ¿No? Sí, yo no monto.
Entendí eso, pero cuando te dio tareas del hogar a vos dije, ok, no, entendí mal. Pero bueno. A ver, me da igual, yo... Es que, a ver, explico. Para mí, si seguimos dando vueltas, no vamos a avanzar demasiado. O sea, tenemos que lootear ese lugar y necesitamos estructuras para guardar cosas. Señores, váyanse. Si me queréis irse. ¿Por qué? ¿Tú no vienes o qué? ¿Por qué? Sí, dice Jules que está terminando la cosa y que ahora seguimos. Pues nada. Bueno, nos encontramos allá. Vale. Verás tú. Bueno. Vamos a ver cuántos miles de zombies nos encontramos allí, ¿vale? Es como ir, ¿no? Por lo menos esto está más tranquilito ahora. A ver la pelota de zombie que aparece. Por cierto, claro, eso te iba a decir, verás tú. Habría que revisar los coches también, un poco a ver si las ruedas están deshinchadas y esas cosas. ¿Te acuerdas que eso era importante? Total, a ver. Joder. Ahí está. Oh. Hasta aquí limpiamos, ¿no? Se nos manchó el campo. Ya estaba bastante perjudicado, también te digo. Me están recortando. El tema de la sombra de los árboles. No te escucho bien. ¿Qué le pasa a la sombra de los árboles? La de este mareo una banda. Ah, sí, sí. Ahí hay una casa también. Bueno, hay muchas casas. ¿Para qué? Dos zombies. Nada. Ah, no, hay muchos. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Buah, mira lo que hay aquí, loca. Espérate, voy a poner el mapa porque yo no sé. Vale, ya lo tengo claro. Sí, sí, está acá a nuestra izquierda, el edificio. Joder, lo que hay ahí, loca. Sí. ¿Esta gente no duerme o qué? No, parece que no. Parece que no lo necesitan. Bueno, seguí de largo. Ahora es aquí, ¿vale? Claro, sí. Acá. Y anda un poco a tu izquierda. No, apaga las luces primero. Tenés las luces prendidas. Pues se las he apagado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ahora. Vale, ¿dónde es? Papu. A tu izquierda. Por donde están viniendo esos zombies, bueno, para ese lado. Ah, para ese lado es. ¿Por qué se dispara ahí? Vale, vale, pues has dicho izquierda y me he ido directamente hacia la izquierda. Pero sí, me ha dicho, porque esta gente son hacia atrás a la izquierda. De tu personaje. Claro, yo siempre hablo de tu personaje. Vale, ¿dónde es? Bueno, ah, era por donde habíamos dejado. ¿Por aquí? Sí, porque por acá es la entrada que habíamos agarrado. Pero normal que haya tantos zombies aquí, si esto es un centro comercial gigantesquísimo, tío. Claro. Ahí está. Listo. Estacionate acá. Listo. Vale, bajamos. Hola. Hola. Vale, la horda de abajo sigue estando abajo. Voy a comprobar. Id abriendo. Recordad que había como 7-8 zombies, ¿vale? Para que no venga nadie. Para que no venga nadie. Va. Voy despacito. Listo. ¿Están ahí todavía? Sí. ¿Son pocos? No son pocos, ¿eh? Es que no, están a la izquierda, ¿eh? Están a la izquierda, creo. Sí. Igual entré. Sale uno. Y ahí viene, ¿eh? Va. Vayan, entren. Cada uno agarre uno, vamos. Vale. Listo, uno menos. Vale, hay uno a la izquierda. Contra la puerta. Estoy yendo para la escalera. Hay uno a mi derecha, guarda este. Okay. Voy a ver qué onda arriba. Cierro la puerta. Acá parece que no hay nadie. Voy por acá por el pasillo. Vale. Simbo se va por el pasillo de la izquierda. Ok. Parece sí, que ya acá no hay. Steph, ¿qué hay arriba? Cuéntanos. ¿Cuántas habitaciones? Parece que no hay más zombies. No, porque es como una parte de todo el pasillo. Y sola no me voy a ir. Acá hay un lugar donde podemos dormir, ¿eh? A ver.
Acá, vale. Ahí a una arriba, arriba, arriba. ¡Uy! Son una bocha de pisos. Hola. Vale, aquí hay una zona bastante tranquila en el piso de arriba, ¿eh? En el piso de arriba. Acá abajo, en el piso de abajo, hay una sala de seguridad donde podemos dormir. Hay sillas, mesa, todo. Vale, genial. Pues vamos para allá entonces. Al piso de arriba no subimos más, ¿vale? No subimos más porque no sabemos lo que puede salir de ahí. No hay nada. Sí, yo subí, vale. No hay nada, ¿eh? Sí, o sea, el siguiente piso por arriba parece tranquilo. Y luego se puede subir más. ¿Dónde está la sala de seguridad? Sí, yo diría que subí a camino, ese. No sé, está sin voz. ¿Esta es la sala de seguridad? Sí, vale. Esta sala. Genial, esta está estupenda. Acá creo que estamos bastante bien, ¿eh? Hay una, dos, tres, cuatro sillas. Listo. Sería buenísimo conseguir. Vale, cositas por aquí. Aquí empieza el centro comercial, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y he escuchado a alguien golpeando. Si pueden, vayan agachados si pueden para traer menos ruido. Cuidado. Está viniendo de acá. Lo voy a traer. Hay más de un zombie. Cierren la puerta si pueden. Voy. Coño, no, quítate. ¿Pero por qué mi personaje hace eso? ¡No! Ahí va. ¿Pero por qué ha hecho eso si no le he dado a alt? No sé. No. Ah, porque entra un pánico, creo. ¿Entra un pánico? No puede ser. Creo que es porque te chocaste contra el zombie. Ah, vale. Ok, ay, acá Dios. Tenemos un montón de baños, lo cual buenísimo. Mucha agua. Escucho unas puertas. ¿Dónde está Simbos? Simbos es un tío independiente. Sí. Yo creo que estamos bien ahí. Esta puerta de acá nos lleva. Acaban de romper un vidrio. Sí. Ok. ¿Pero dónde hay vidrios? Adelante. Para donde estoy mirando yo. Ok. ¿Aquí esta puerta la habéis cerrado por algo? Para que no vengan más por las dudas. No hay más. Vale, es un pasillo. Es un pasillo largo. Diría que... Volvemos. Primero liberemos el pasillo en el que estamos, ¿eh? Vamos. No. Ese pasillo termina en el centro comercial, en el mall. O sea, en el... ¿Este de acá o aquel? En el lobby. El tema es que... El que va para arriba a la derecha. Creo ¿dónde? Que la parte que nos interesa está para acá abajo, ¿eh? Deberíamos ir para atrás a buscar a Simbos, ¿no? Sí, están acá, rompieron, hola. Vení, Steph, vení para acá. Simbos se ha quedado atrás, ¿eh? No estés sola. No, tranquila, no me vio, pero acá rompieron. Ok, o sea, a ver, vamos a mirar. ¿Cuántos hay? Un guardia de seguridad. Okay, hay uno nada más. Ok, perfecto. ¿Tuyo? Cuidado que hay maniquíes adelante. Ah, sí, los maniquíes. Veo ahí dos zombies, tres zombies a la derecha, perfecto. Hay locales de ropa acá, no creo que haya mucho que nos interese, pero creo que acá a mi derecha hay comida. Eso puede ser interesante. Y ojo que pueden caer zombies de arriba, chicos. ¿Y eso por qué? Porque hay más pisos arriba. ¿Qué es el abasto esto? Sí se pueden tirar si nos escuchan. Joder. Es el abasto, ¿no? Es el abasto, sí. Básicamente es el abasto. ¡Los dejé de ver al otro! ¿Dónde está? ¿Está vivo? Voy agachada. A ver qué hay acá. Pongo lámpara. Un molinillo de café. Espera. No, es que esto es gigantesco. No registremos esto. Hay muchos zombies delante, ¿vale? Estoy viendo muchos zombies delante. Acá hay todas cosas de cocina, ¿eh? Sí. O sea, no hay comida. Hay aparatos de cocina. Jul, vamos para atrás a buscar a Simbo, porque Simbo se ha quedado atrás, ¿eh? Se ha quedado rezagado. Sí. Dale. ¿Dónde se queda? En el pasillo de atrás, yo no sé qué está haciendo. No entiende mi problema. Jules. Voy. Me vuelvo. Igual yo creo que esto no, en esta parte no me parece interesante, ¿eh? Yo iría para el otro lado. Vale. Ok, ya lo vi. Creo que, a ver, miraría medio por alto el local que queda como para saber de qué es, pero me parece que este lado no nos interesa. ¿Sin vos? Madre mía, tú. ¿Qué hora es? Vale, es la hora ya. Simbos estaba por aquí, pero no lo veo, ¿eh? ¿Simbos? Está ahí delante. ¿Estará afuera? No, está por aquí. Jules, se ha ido por aquí. ¿Se fue por acá arriba? Sí. ¿Solo? No sé, sí, está un poco loco, la verdad. Aquí hay muchísima lejía y no, nada más que lejía, tío. Se va a morir. Es que esta parece ser como el área de limpieza, entonces tiene sentido que haya tipo todo... No sé, se han valentonado. Mira, esto es una zona de ropa. Ok, esto nos puede servir, ¿eh? Si acá hay ropa de invierno, se viene el frío. Vienen para acá zombies, Jules. Voy. ¿Qué pasa aquí? Ey, no, igual paren, porque capaz los queremos... O sea, si son muchos, los queremos traer afuera.
Son muchos y lo he cogiendo uno en uno, ¿eh? Sí. Estamos viendo eso. Hay muchos que están tocando los cristales. Pero no deberíamos estar registrando por aquí, ¿eh? No deberíamos estar registrando por aquí. Hay tres, cuatro. Hay muchas, hay lo que hay ropa. Ya lo he registrado yo. Las ventanas no las pueden romper. Vengan, que están empecinados con la ventana. Vengan. Ahí va. Están empecinados con la ventana, vengan. Yo voy a agarrar este de acá. Despacito. Yo me llevo la rubia, me llevo la rubia. Bueno, yo no agarro ninguna. Ahí va. Yo les cuido. Esas rejas no las pueden romper los zombies, ¿eh? Ah, que hay más. Ok, vamos. Ey, analgésicos. Sí. Ahí hay como una drugstore, chicos. Esa drugstore puede tener cosas interesantes. Vienen y... Vamos. Sí, y está la puerta abierta. Sí, no pasa nada con la puerta. Mientras que no traigamos 50.000 millones, estamos bien. ¡Ay, se te fue, Psycho! No te quieres. Atrás nuestro no hay nadie. Estamos tranquilos. Guarda a la derecha, Simbo, que no vi nada. Ahí había bichos. Ahí va. Voy a mirar si no hay bichos acá, este. Sí, hay. Pero no... Hay uno, pero no en este mismo cuarto. Lo agarro. Genial, rompieron la puerta. Choto. Sí. Bah. Ok. Aquí hay revistas, ¿eh? Y bebidas energéticas. Sí, estoy viendo a ver si encuentro la que necesitamos. Vale, no paséis para acá, que hay muchos zombies, ¿eh? No paséis para acá. Que están ahí. Bah, y nos van a... Quedaos aquí en la tienda esta. No paséis para allá, los estoy viendo yo de lejos. Lootead esto, un montón de comida aquí. Decime que tenemos la puta revista que necesitamos, la puta madre, no la tenemos. Sí. No me jodas que no vino, la puta madre. Pero bueno. Ah, bien. Bueno, suerte. Bueno, creo que hay una librería acá adentro también, ¿eh? Podemos tener suerte todavía. ¡Uy! Hola. Oh. ¿Qué tal? Hola, señora. ¿Todo bien? Sí, está acá. ¿Guardaste? Todo tranqui. ¿Por qué me rompió un vidrio? ¿Por qué me rompió el vidrio? Local de ropa, no nos interesa. Vamos a ver qué más hay. Guarda zombies, muchos zombies. Hola. ¿Buenas? Dos, pero bueno, no pasa nada. Creí que eran más. Vale, voy. Ya va pisco. Vale. Ok. Despacito, chicos. En la peluquería hay un montón. A ver, la peluquería, hay podemos tres. Podemos hacer de cuenta que no vamos, pero... Hay unos pocos, sí. Hay tres. Ahora mismo hay tres. Ahora porque a en el pasillo al lado de la peluquería hay más, ¿eh? Che, a ver. Viene uno. Digamos, está bastante liberado. Sí, creo que sí. Sí, pero si pueden saltar de arriba... Yo os cubro las espaldas ahora, venga. Y vosotros para allá que yo os cubro las espaldas. Yo iría despacio, pero bueno. Vale, a la derecha hay un montón, ¿vale? Estoy mirándolos. Vale, ya me ha visto. ¿Te teletransportó? Ya me ha visto uno, ¿eh? Steph, creo que van a por ti. ¿Puede ser que te estén viendo a través de algún espejo o algo? No, vienen para acá. Estoy luchando contra una. Ok, bien. Vamos. Tiene tinte. Esta tiene tintes, ¿qué cojones? No, los tintes. Vale. Señora. Vale, muchos zombies delante, Jules. Hay muchos otros. Ok. Yo sé que hay una parte por acá que tiene... Vamos para atrás. Librería, que creo que está atrás. Tenemos que salir ya de Kentucky. Ok, sí. Sí, por eso mismo. Eso les decía. Tirad para atrás. Donde entramos, que está liberado. El pasillo quizás, por el pasillo que está cerrado. Hay muchas de estos cerradas. Sí, vamos por acá, por donde entramos justamente. Claro. Uf, limpia todo esto tela, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. Igual creo que vamos en buen camino ahora. A diferencia de antes, vale. Ahora que ya tenemos más limpiado, va a ser más fácil cerrar la puerta. Si cerramos la puerta aquí, está la cosa tranquila. Listo, perfecto. Vamos para atrás, vamos. Vete. Más para atrás. Para atrás. Vale. Ojo. Ay, Dios. Hay un poquito aquí. ¡Ah! ¿Qué pasa con los controles, tío? Nos quedamos todos con el mismo mueble, sí. Veníamos. Che, esos lugares de ropa igual no estaría mal revisarlos, porque para el invierno vamos a necesitar prendas, ¿eh? Después lo podríamos... Sí, yo lo he revisado. Hay abrigos, hay botas militares, hay un montón de cosas. Yo me cogí un abrigo, pero me ha empezado a dar calor. No, pero si todavía no hace suficiente. ¿Qué hago? Vení para acá, vení que acá tenemos más espacio. Sol lejía, tío. Que vimos y hay una puerta, vení. Vale. Acá. Vengan acá.
Que acá estamos bien, estamos alejados de los zombies, acá no nos van a ver. Dios. Y cierren la puerta cuando entren. Ya la cerró, ¿no? Hecho, sí, sí, sí. Muy bien. Además estamos cerca del auto, entonces la última podemos deslutear acá. Chimbo, ¿estás como bugueadito? ¿Qué pasó? Sí, sí, hola. Sí. No sé qué pasó. Estoy sentado en la silla. Ay, Dios. Ah, estás sentado en la silla. Qué buena manera de sentarse, ¿eh? Yo también me he sentado. Vale. ¿Salimos de Kentucky? Ok, sí, sí. Ya, sí. Ya. Pará, que me tengo que sentar en una silla. Venga, salimos de Kentucky. Vamos a descansar en una silla. Va. Chao. Chao. Gente de YouTube, lo dejamos por aquí el vídeo. Un besito. Ahora las charlas nada más que para la gente de Twitch. Nos vemos en el próximo capítulo de Project Zomboid los martes y los miércoles de 8 a 10 de la noche, horario español.